Soy Andy Vidal, trabajo principalmente a través de instalación y sonido. Me interesa el sonido como elemento ambiental que constantemente genera relaciones entre escuchas y fuentes. El sonido literalmente invade, ocupa espacios y cuerpos, por lo tanto tiene una implicancia política que generalmente queda en un segundo plano. En el programa de producción Abace 3A estoy trabajando en torno al ruido cotidiano ambiental. Este ruido genera una ecología que es explícitamente contemporánea y global. En concreto estoy desarrollando una pieza que es una composición de ruidos encontrados arquitectónicos, que se escenografía mediante un falso techo vertical que es acústico. Me llamo Javier Artero y estoy desarrollando un proyecto de producción en C3A. Mis intereses se centran en la imagen en movimiento, en su dimensión espacial o instalativa y especialmente en el aspecto temporal inherente al medio, es decir, en la duración de lo videográfico. Así investigo en torno a la suspensión del relato, tratando de evitar estructuras narrativas propias del audiovisual con objeto de poner de relieve la naturaleza del formato, es decir, el tiempo de la contemplación. Estas estrategias a menudo se traducen en paradojas tanto visuales como temporales que invitan a cuestionar la verosimilitud de las imágenes.
Pues durante el programa UABA C3A estoy trabajando en un proyecto centrado en la imagen y sus elementos, digamos que primarios o paracinemáticos, como son la luz y la oscuridad. Entonces, digamos que he tenido dos frentes de investigación abiertos. Por un lado, he estado investigando en torno a la proyección de luz en movimiento sobre objetos tridimensionales y la cuestión de la temporalidad que estas proyecciones le imprimen a estos objetos. Por otro lado, también estoy trabajando en una instalación que plantea una serie de paradojas de autorreferencialidad o bucles extraños en varios pasos en los que se cruzan estos conceptos básicos tanto en el plano visual como en la verbalización de estas imágenes. He partido de una grabación de una sombrilla de playa. Posteriormente he generado un bucle con esta grabación, de manera que no se percibe ni el comienzo ni el final de este bucle. Asimismo, he fundido el color de la figura con el color del fondo, es decir, el color de la tela de esta sombrilla con el color del cielo en el que se inserta esta sombrilla. Y asimismo he hecho que surja una sombra digital, artificial, a partir de esta primera proyección, una sombra que está abatida sobre el suelo y que plantea una posible confusión, ¿no? Es una apariencia de sombra real, de sombra de figura, cuando de lo que realmente se trata es de una sombra generada artificialmente. Somos Alegría Piñero y estamos desarrollando un proyecto de producción en el C3A. Desde que trabajamos como pareja artística, todo nuestro proyecto se define bajo el término de encicloscopio. Encicloscopio en realidad define lo que es nuestro proceso creativo, una mirada circular, siempre a partir de un centro, que ese centro normalmente viene dado por un estímulo, por algo que nos inquieta, que entendemos que además no podemos revelar a través de una mirada frontal, sino que necesita de esa búsqueda de un punto de vista múltiple, ¿no?, para poder revelarlo. En el 2014 ese centro se convierte o aparece como centro lo que es la fenomenología del habla, alejándose del lenguaje como signo, sino a partir de su dimensión más física, corporal, y que se da en un terreno común con la plástica, ¿no? Este proyecto se llama Enciclolalia y cada obra de esta serie en realidad es un ejercicio que pretende sonsacar un habla en el objeto. Anteriormente, en varias piezas hemos estado trabajando, sonsacando el habla en los objetos, en el barro, realmente concretando algunas sílabas que salen de algunas formas modeladas, ¿no? Entonces, detectando esas sílabas, ¿no?, hemos llegado a construir palabras y textos incluso,
Y en este caso, pues lo que intentamos trabajar, la pieza que estamos definiendo, trata de pronunciar una misma palabra a coro. O sea, una serie de piezas, todas a la vez expresan una misma palabra, ¿no? A la vez, esta máquina parlante, en el fondo, se acciona mediante esa palabra que surge de ella misma, ¿no? Que grita a coro. Por otro lado, hemos estado trabajando también sistemas alternativos al fuelle, que también veníamos utilizando de antes, y bueno, hemos estado experimentando con sistemas hidráulicos sencillos y con piel, que al final es lo que utilizaremos.